buenas noches, bienvenidos. La preocupación por el futuro de España es máxima entre los líderes europeos del Partido Popular. Y así se lo han transmitido a Mariano Rajoy en la cena que mantuvieron en Bruselas. El líder del PP fue reclamado para tratar en petit comité la grave crisis de nuestro país. Entre los líderes de Europa, una apuesta en común, el desprecio por el presidente del gobierno, José Rodríguez Zapatero. Dicen de él que sus políticas son ineficaces, que es el verdadero problema de España. El presidente del PP previamente dijo a la canciller alemana Angela Merkel que España no es Zapatero, mandando un mensaje de tranquilidad y recordando que el nuestro es un país responsable y que no es culpable de su gobierno. Bueno, hablaré con todo el mundo con el que pueda hablar, y con la señora Merkel también, pero siempre diciéndole que España es un país que ha demostrado que tiene gente, que tiene emprendedores y que tiene trabajadores para sacar las cosas adelante, y esta vez no será una excepción. Es decir, este país tiene futuro, y yo es lo que le voy a decir a la señora Merkel y a todo el que quiera oírme. Muchísimas gracias. Y ayer teníamos un ojo en la reforma laboral y el otro en la roja, después de que Zapatero y los ministros en los pasillos del Congreso apostaran por un 2-0 para España. Todo se quedó en un sueño. En definitiva, ayer vivimos una jornada de distracción mundial. El deporte rey lo hizo posible, aunque no se cumplió el objetivo. Así que hoy tenemos dos preocupaciones: la derrota de nuestro equipo y cómo nos va a afectar esa reforma laboral. Horas antes del partido, los políticos han hecho sus apuestas. Tengo que ir a Bruselas. 3-0 ganamos, por supuesto. Sí, 3-1. ¿Por cuánto? No lo sé. Pero creo que va a ganar. 2-0. Al final, el partido entre fútbol y política se quedó solo en la victoria por las preocupaciones por nuestro futuro. Esperemos que después de la derrota de la Roja, la selección española gane el próximo encuentro. Quizás todos estemos más concentrados en las ilusiones. Hoy todos, a pesar de las pasiones, estamos más pendientes de cómo nos va a afectar la reforma laboral. Comenzamos. El Partido Popular Andaluz llevará una iniciativa al Parlamento para que el presupuesto para educación se mantenga e incluso aumente en la medida de lo posible. La Asociación de Derechos Humanos afirma que la Junta de Andalucía nunca se ha preocupado por las 440.000 personas que viven y sufren la exclusión social. Y un estudio pionero revela la realidad de las personas afectadas por el virus VIH. Se lo contamos hoy en La Clave. El mismo día que la selección española perdía su primer partido en este recién comenzado mundial, era aprobada la reforma laboral. El de ayer también fue un día marcado por la sesión de control en el Congreso de los Diputados. En esta se habló de la subida de la luz, fue el tema protagonista. El de ayer, el día 16 de junio, también estuvo marcado por ese partido de fútbol que ya todos sabemos que coincidía con la aprobación de la reforma laboral que tanto se ha resistido y que finalmente ha sido aprobada por decreto. El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley de la polémica reforma laboral que extenderá los contratos con 33 días de indemnización por año trabajado en caso de despido improcedente. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, han ofrecido una rueda de prensa para dar detalles sobre dicha reforma. El Gobierno quiere lograr que la recuperación económica se traduzca en más y mejor empleo, en más estabilidad laboral, en más flexibilidad en el empleo, y que va a contribuir tanto la estabilidad como la flexibilidad a incrementar la productividad, que es uno de los problemas también de nuestro sistema económico, y la competitividad. Es una reforma sustancial, es una reforma importante, de las más importantes que se han acometido en nuestro país en los últimos años. Los sindicatos, disconformes con el texto aprobado, confían en la vía parlamentaria. A partir del día de hoy, la pelota va a estar en el tejado de los grupos parlamentarios. Y desde luego nosotros tenemos que, a través de los grupos parlamentarios, explicarles y no descartamos de que podamos convencerles de que esto es un atropello inútil que va a empeorar aún más las cosas y que por lo tanto el Parlamento soberano debería de corregir esta orientación. Que, insisto, no va a resolver nada, sino que puede empeorar los graves problemas que ya padece el mercado laboral y la sociedad en nuestro país.
El texto de la reforma laboral será tramitado ahora como proyecto de ley por el Congreso. Y termina el curso escolar y el Partido Popular Andaluz ha querido hacer balance de la situación de la educación aquí en Andalucía. Por ello se han reunido hoy con los sindicatos de la enseñanza y han pedido prioridad para el gasto en educación, a la vez que han criticado los recortes del gobierno en esta materia. Los máximos responsables del Partido Popular de Andalucía han mantenido una reunión con los sindicatos de la enseñanza más importantes para hacer balance del curso 2009-2010 que ahora concluye. Para el portavoz parlamentario de Educación, Santiago Pérez, es fundamental que el gasto educativo sea considerado como una inversión. Lo que se nos dice y se nos pide es que hay cuestiones básicas como es, sobre todo, gasto educativo, como son ratios, como es sustitución de profesores, como son programas específicos para mejorar la convivencia o para mejorar el fracaso escolar, que hay que mantener a toda costa. Y, por tanto, nuestro presidente regional y los sindicatos han llegado a un acuerdo que creo que es fundamental y que vamos a trasladar al Parlamento, pero no puede ser de otra manera, porque además nuestro presidente ya lo ha hecho, que es un compromiso en el cual nos gustaría integrar a los demás grupos políticos, en el cual el gasto educativo se considere una inversión, no se toque e incluso aún en momentos como este no solo se mantenga, sino que se aumente en lo posible. Por su parte, la vicesecretaria de Política Educativa, Patricia Navarro, mostró su preocupación por los recortes anunciados por el Gobierno central y por cómo afectarán a las inversiones en educación. El cierre del curso escolar con esas malas noticias de recorte que suscitan la preocupación de los docentes, y así nos lo han transmitido también los sindicatos, de si se va a poder cumplir por parte de la Junta de Andalucía los acuerdos suscritos y adquiridos por parte de la Administración Educativa, por parte de la Consejería, como puede ser ese acuerdo LEA firmado en el 2007 con los sindicatos y que preveía el aumento de las plantillas de docentes en 15.000 docentes nuevos en el sistema educativo hasta final de la legislatura. ¿Qué va a pasar con esto? No lo sabemos. Evidentemente, ahora todo está muy en el aire. Ambos dirigentes políticos incidieron en la necesidad de mejorar la formación de los jóvenes andaluces para así acceder más fácilmente al empleo de calidad. Y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía afirma que 440.000 personas viven en nuestra comunidad en situación de exclusión social. Consideran inaceptables que Andalucía esté a la vanguardia de este tema. La Asociación Pro Derechos Humanos ha presentado el informe final de la campaña La Andalucía Invisible contra la Exclusión Social, en la que se pone de manifiesto que 440.000 personas viven en esta situación. Según la coordinadora general de la asociación, María Isabel Mora, ahora más que nunca es necesario que se apruebe de una vez la Ley de Inclusión Social para Andalucía. Nosotros, como asociación, llevamos exigiendo esta ley desde hace más de 11 años. En todas las campañas electorales se vende como, digamos, un punto fuerte de la campaña y después desaparece, y en realidad nosotros afirmamos que la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno nunca se ha preocupado por las personas excluidas en Andalucía, y ahora contaremos cómo en realidad los niveles de exclusión en Andalucía se han enquistado y siguen siendo los mismos de siempre. No es una cuestión de la crisis, sino que es una cuestión, digamos, que endémica de nuestra sociedad. Desde APDH se critica que sea el gobierno socialista de la Junta quien esté liderando los recortes sociales en España, precisamente en la región con mayor número de desempleados. Nosotros apostamos por aumentar la inversión, como ya hemos dicho, del gasto social respecto al PIB y duplicar el gasto aplicado a la exclusión social. La Junta de Andalucía tenemos que tener en cuenta que está a la vanguardia de los recortes sociales, ha amplificado los recortes sociales del Estado, olvidando la gran vulnerabilidad de Andalucía, vulnerabilidad de la que ellos son culpables exactamente por las políticas sociales aplicadas en los últimos 15-20 años. Una reforma fiscal que grave el enriquecimiento no productivo y especulativo y acabar con la desregularización de la banca son dos de las propuestas de esta organización para evitar que más ciudadanos se encuentren en situación de exclusión social.
El preso que hace una semana protagonizó una fuga a la carrera aprovechando su participación en una visita a la Universidad de Huelva se presentó voluntariamente a última hora de ayer en el centro penitenciario de la ciudad para terminar de cumplir su condena. Se han sido informaciones de las propias instituciones penitenciarias. El recluso de 26 años y con varios antecedentes policiales se personó por propia voluntad en la prisión onubense, una vez en la cárcel donde cumple una condena de 3 años y 8 meses por robo con violencia. Dijo estar arrepentido de esa fuga. Y también en Huelva, un joven de unos 30 años ha fallecido por ahogamiento en el dique Juan Carlos I mientras practicaba pesca submarina. Una llamada anónima avisó de una sospecha de accidente por inmersión. Ante este aviso, agentes de la Policía Nacional y sanitarios del 061 se desplazaron al lugar de los hechos y encontraron al joven inconsciente, que falleció más tarde. Con este suceso ya son 4 las personas ahogadas en Huelva en el último mes. El hecho ocurría por causas desconocidas. La víctima no salió a la superficie mientras buceaba y la novia, que acompañaba al submarinista, dio aviso a la Policía Nacional y al 061, que se personaron en el lugar con gran rapidez, junto al Cuerpo Municipal de Bomberos y la Policía Local. Las labores de reanimación de este joven, muy conocido entre los submarinistas de Huelva, no obtuvieron resultado y se certificó su muerte minutos más tarde. La situación generó nervios en el lugar propios de la gravedad del incidente. Una vez rescatado el cuerpo sin vida del muchacho, se ordenó por la autoridad competente su traslado a la superficie, donde se realizó el resto de trabajo legalmente establecido. El personal sanitario atendió también a los familiares que no daban crédito a lo ocurrido. Hasta que no se realice la autopsia, no se podrá certificar las causas que han provocado el fallecimiento de este joven submarinista onubense. Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado afincado en la provincia de Almería dedicado al tráfico de hachís. En el operativo, la Guardia Civil ha detenido a los 11 integrantes de la red y recuperado 6 vehículos de gama alta, así como 2 furgonetas y un camión. Durante la explotación de la operación Jeremías, la Guardia Civil practicó 4 registros domiciliarios en las localidades almerienses de Roquetas de Mar, El Ejido y Adra. Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por agentes del equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Guardia Civil de Almería, en el marco de esta operación llevada a cabo contra el narcotráfico y desarrollada en las provincias de Almería y Málaga, han procedido a la detención de 11 personas. Esta operación se ha incautado más de 4.000 kilos de hachís. Y un estudio pionero revela la realidad de las personas con VIH. Se trata de la primera vez que se estudia psicosocialmente a los afectados por el SIDA. Hoy os mostramos las claves del impacto de la lipodistrofia en estas personas afectadas. La discriminación y la autoexclusión son hoy en día una realidad en las personas con VIH. El impacto de los cambios físicos, sobre todo los derivados de la lipodistrofia, la pérdida de grasa y acumulación de la misma en zonas concretas del cuerpo, es una de las causas principales, como demuestra un estudio pionero en España sobre su impacto emocional y el estigma en las personas con VIH, en el que han participado 706 personas. En el ámbito de la vida social, más de un 30% de las personas reportan discriminación y de ellas más del 20% lo atribuyen a la lipodistrofia. O también más del 60% son víctimas de comentarios despectivos por parte de otras personas y el 30% o más de ellos también lo atribuyen a la lipodistrofia. Cuando una persona descubre que tiene lipodistrofia, atraviesa un proceso difícil, pero son muchos los que animan a seguir adelante. Mirándome y aceptándome, es que no hay más. Antes era una y ahora soy esta y eso es lo que hay. Intento pues no acusarlo todo siempre a que es lipodistrofia por el VIH. Intento convencerme de que también es la edad, de que son otros factores que también influyen, ¿no? Lo más importante es no abandonar la medicación y consultar al médico sobre los tratamientos menos agresivos en relación a la lipodistrofia. Si sucediera que el paciente desarrolla lipodistrofia o que se detecta lipodistrofia, en la actualidad tenemos opciones de tratamiento, cambiar un fármaco por otro. Hay algunos fármacos que tienen alguna posibilidad de mejorar estos cambios. Para informar sobre el tema, CESIDA ha presentado la campaña Elige Siempre Cara, que cuenta con 2 iniciativas además del estudio. Una web, eligesiemprecara.com, cuyo objetivo es informar a las personas con VIH. Y
el último sería un documental testimonial sobre la situación actual de las personas con VIH y específicamente sobre la situación de las personas que han vivido con lipodistrofia. Una campaña dirigida a personas con VIH, sociedad en general, profesionales sanitarios y administraciones públicas para intentar, entre todos, ofrecer respuestas y soluciones y sensibilizar sobre el VIH. El sur de Francia vive con el alma en vilo por las intensas precipitaciones que han provocado numerosas inundaciones. Miles de personas han tenido que ser evacuadas. La agencia meteorológica francesa mantiene la alerta hasta mañana viernes. A vista de pájaro, el departamento de Var parece un enorme arrozal. El temporal que afecta al sureste de Francia ha dejado ya al menos 20 muertos e imágenes como esta de una carretera partida en dos en la localidad de Les Arcs. El Ministerio del Interior se plantea declarar el estado de zona catastrófica. Los meteorólogos coinciden en que no se habían registrado lluvias torrenciales parecidas en la zona desde hace casi dos siglos. Esta vecina de Les Arcs cuenta que por un momento sintió como si viviera al lado del océano. El torrente, dice, medía 4 metros y cubría los tejados de las casas. Se lo llevó todo, los coches, las vitrinas de los comercios. Esta otra mujer en Lemuy pensó que no lo contaba. Tuve que saltar por la ventana, dice. A estas horas hay todavía en torno a 100.000 hogares privados de electricidad y más de 10.000 sin cobertura telefónica. El tráfico ferroviario entre Niza y Toulon está cortado y las autoridades recomiendan no utilizar las carreteras de la zona. Meteo France mantiene la alerta en el bar al menos hasta el viernes. Y la petrolera BP se ha comprometido a propiciar un fondo monetario con 20.000 millones de dólares con el que subvencionará a los damnificados por el desastre en el Golfo de México. La petrolera ha afirmado que se podrá ampliar este fondo si es necesario. 20.000 millones de dólares, unos 16.200 millones de euros, es el depósito que la petrolera británica BP ha aceptado crear para hacer frente a los daños ocasionados por el vertido del Golfo de México. Es el principal anuncio realizado tras la reunión entre los directivos de BP y los responsables de la administración Obama, celebrada este miércoles en la Casa Blanca. Un encuentro muy esperado tras las duras críticas del presidente a la petrolera británica. Estos 20.000 millones de dólares darán la seguridad de que las reclamaciones de la gente y las empresas afectadas serán satisfechas, decía Obama. También quiero subrayar que esto no es un tope. Los habitantes del Golfo tienen mi compromiso de que BP cumplirá con ellos. Y este fondo no sustituye al derecho de las personas y los estados a llevar a BP ante los tribunales. El presidente de BP, Carl-Heinrich Schwamberg, ha anunciado que la compañía no repartirá dividendos este año y que reducirá sus inversiones, entre otras medidas, para financiar el fondo tras una reunión que ha calificado de constructiva. Quiero aprovechar esta oportunidad para excusarme ante el pueblo estadounidense en nombre de los trabajadores de BP, decía. El enfrentamiento entre la administración estadounidense y BP había enturbiado las relaciones entre Washington y Londres en los últimos días. El gigante petrolero británico ha anunciado también este miércoles la puesta en marcha de un segundo mecanismo para intentar contener el crudo que se vierte al mar a un ritmo de entre 35.000 y 60.000 barriles diarios. Y es momento de conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. La borrasca que acusaba en la mitad norte hasta el momento en el país tenderá a desaparecer en las próximas horas. No obstante, habrá precipitaciones en Galicia, País Vasco, Asturias, Cataluña y en general en toda la zona norte de España. En la zona de Levante habrá intervalos nubosos y una subida de temperaturas. En la meseta norte el tiempo será similar al de hoy. Y en Andalucía tendremos intervalos nubosos en el interior, en zonas de montaña, donde también serán protagonistas brumas matinales y niebla. En el resto de la jornada lucirá soleada, sobre todo por la tarde. Y la pasarela Shelf en Cádiz continúa estos días con mucha fuerza. Jóvenes diseñadores, vanguardistas, innovadores muestran sus creaciones en ese singular escaparate que ha pasado ya a convertirse en la Semana de la Moda de Cádiz.
El Festival de la Moda en Cádiz se inauguró ayer en el Centro Municipal de Cultura Reina Sofía, tras el desarrollo de los ciclos de conferencias en la que participaron personas tan relevantes del diseño alternativo como Carlos Díez y Jean-Luc Dupont o Pablo Verastegui, director del Centro Matadero de Madrid, se hizo oficial la apertura de la pasarela South 36-32 Norte. En esta edición la muestra plantea novedades, porque no todo es moda. La organización ha creído imprescindible la puesta en marcha de actividades paralelas que complementen a la pasarela a través de diferentes disciplinas. Una de ellas es la gastronomía. La instalación de un restaurante gestionado por Show de Tapas pone de manifiesto el nuevo maridaje de la vanguardia de la cocina creativa y el diseño. Otra de las novedades en esta ocasión tiene que ver con la música. Además de las sesiones de DJ, South in the Street busca el mayor dinamismo y personalidad, acciones en plena calle que fusionan las colecciones con performance en la Plaza del Palillero y el Mercado Central de Abastos. Sobre las nuevas tendencias complementarias, desde South también se trabaja por la promoción del diseño industrial. Por ello, Juan Santos ha creado un chill out único para animar las noches de la pasarela. También habrá tres intervenciones de Well Lab y todo convivirá con una acción en directo del diseñador gráfico Pablo Gentile. Pero la realidad es que todo es complemento de la pasarela ya anunciada. Hoy la primera de la Escuela de Color, Victoria Monasterio, Moisés Nieto y el Instituto Europeo de Diseño de Barcelona han acercado al público a las creaciones de nuevos talentos. Bloque de jóvenes diseñadores, diseñadores noveles y consagrados serán los otros desfiles que se podrán ver en esta edición de South Moda. Y todo el glamour de Hollywood invadió durante unas horas las tranquilas calles de Sevilla, que dentro de poco volverán a brillar en todo su esplendor las pantallas de los cines internacionales. Uno de los momentos más llamativos fue este, en el que la duquesa de Alba se encontraba con Tom Cruise y posteriormente disfrutó del preestreno de la película. La ciudad se viste de largo para acoger el estreno mundial de Night and Day, en la que Tom Cruise y Cameron Díaz hacen de la capital hispalense su particular pista de carreras. Y del cine nos vamos al arte, vamos a visitar esta exposición. Se trata de pinturas, es el título de la exposición que el pintor sevillano Javier Parrilla presenta en la Galería de la Capital Hispalense La Caja China. Es un conjunto de óleos en los que plantea la posibilidad de un arte ajeno a los acontecimientos sin pretensiones testimoniales. Paisajes interiores o instantes efímeros sirven de excusa para plantear programas iconográficos abiertos entre la duda y la revelación. Que nos sirven hoy para marcharnos. Ya saben que mañana volvemos a la misma hora y les seguiremos contando más noticias. Que disfruten. Muy buenas noches.